la situación de ataques violentos contra instalaciones de salud, contra hospitales como el materno infantil, contra centros de barrio adentro que prestan servicios de salud al pueblo sin ver si son ciudadanos de un bando o de otro. Son centros de salud que están siendo atacados por el terrorismo de la derecha fascista. Y en este sentido, incluso particularmente, ha habido, en el caso de los centros de salud, ha habido una acción de defensa por parte de los trabajadores y trabajadoras y de las comunidades. Eso es muy importante y hay que destacarlo. Tienen nuestra solidaridad, nuestro apoyo, todos los compañeros, compatriotas, camaradas, amigos y amigas, que como trabajadores y trabajadoras del sector salud, como comunidades aledañas a estos centros, han actuado para defender sus centros de salud del pueblo venezolano. Y particularmente le hacemos llegar un saludo fraterno a los trabajadores y trabajadoras agrupados en el colectivo 2 de junio, de los trabajadores y trabajadoras de Barrio Adentro, quienes vienen organizándose para la mejor defensa de estos centros, en articulación con comunidades, en distintas ciudades del país. Esto cuenta no solamente con una solidaridad expresada en este momento, sino cuenta con el apoyo práctico, concreto, militante de nuestro Partido Comunista de Venezuela y de la corriente clasista de trabajadores y trabajadoras Cruz Villegas.